Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy nos toca hacer una vela de cera de soya. Y esta vez yo voy a hacer una vela intencionada para atraer el amor, la pasión, el cariño de nuestra pareja, nuestro novio o algo que tengamos ahí al ladito. Y bueno, ¿qué voy a ocupar para ello? Yo aquí ya tengo este frasco que me súper encantó. Miren qué bonito está, se los presumo. Yo ya le coloqué mi pabilo. Es un pabilo de 26 por el tipo de diámetro que tiene mi frasco, que es de 7 centímetros, voy a utilizar este pabilo del número 26, ¿ok? Es un pabilo de algodón, yo aquí ya lo tengo, pues utilizo palillos chinos, la verdad, pero ustedes pueden conseguir un sujetapabilo o hacerlo muy parecido a él y pueden utilizar una bate lenguas, que es una excelente idea. Y bueno, este frasco tiene de una capacidad de 200 mililitros para una vela de 200 gramos. Yo aquí ya tengo pues mi cera de soya, son 200 gramos. Tengo aquí pues el recipiente, uno donde yo siempre derrito mi cera. Aquí ya tengo yo, pues ¿qué creen chicos? Lo vamos a hacer con cuarzos. Unos cuarzos muy especiales que nos ayudan a traer pues el amor, la pasión y el cariño de nuestra pareja o de ese ser que tanto queremos nosotros. Y bueno, yo aquí ya tengo amatista, cuarzo amatista nos ayuda para traer el amor de la pareja. Tengo ágata rojo, aquí se los demuestro. También pueden utilizar cuarzo rosa, pero yo en esta ocasión voy a utilizar estos. Aquí les demuestro cuál es el amatista. Miren qué belleza. Yo con este cuarzo tengo aproximadamente unos 5 años. ¿Y por qué les muestro mi cuarzo? Porque desgraciadamente nos vamos a topar con gente, pues que la verdad a veces se aprovecha de nuestra inocencia y pintan los cuarzos. Tengan ahí mucho cuidado, investiguen bien a dónde van a conseguir sus cuarzos, dónde los van a comprar, que realmente sean cuarzos, que no estén pintados. ¿Por qué? Porque si están pintados nos van a dañar nuestra vela, ya que la van a pintar, la van a entintar. Entonces, por eso yo aquí les traje este cuarzo que me súper encanta. Como ya les había mencionado, tengo 5 años con él y nunca se ha despintado. Quiere decir que pues es un cuarzo. Pero bueno, este cuarzo lo conseguí en otra ciudad. Y bueno, aquí tengo pétalos de rosa roja, que ya saben que los pétalos de las rosas rojas atraen el amor, la pasión. El color rojo es el que lo representa. Y voy a utilizar aroma o fragancia de armonía y de rosas, chicos y chicas. Y bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Acuérdense que nuestro frasco debe de estar a temperatura ambiente para que no tengamos un choque de temperatura, para que no se nos cuartee de la parte superior nuestra vela. Y si no está a temperatura ambiente, yo lo recomiendo que siempre lo pasen por encima del recipiente donde están derritiendo su cera. Eso va a hacer que el frasco adopte una temperatura ideal. Así que vamos a derretir nuestra cera. Y bueno chicos, también yo voy a adaptar o más bien agregar 3 perlitas de aditivo Olimpia. ¿Para qué nos sirve este aditivo? Para que nuestra vela guarde el aroma, nos huela y huela rico nuestra vela, y a la hora que prendamos nuestra vela pues realmente pueda percibirse ese aroma rico que le vamos a colocar. Estos aditivos lo tenemos que colocar cuando la cera ha alcanzado 80 grados centígrados. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de esa temperatura? Pues ya sea con un termómetro especial para velas, un termómetro de cocina o cuando la cera se ha derretido totalmente, es el momento ideal para colocar nuestro aditivo.
Y bueno, chicos y chicas, yo aquí ya tengo mi cera derretida, está bastante caliente. Y pues yo ya también precalenté o puse mi frasco cerca de donde yo derretí mi cera para evitar pues esos detalles de la vela, que quiero que sea muy bonita, que quede muy bonita y que pues no se vea cuarteada ni haya choque de temperatura por ahí. El aditivo ya se lo coloqué. Sin embargo, ustedes si lo prefieren también lo pueden omitir. Consigan siempre productos de calidad. Me refiero pues en cuestión de la cera, de los aromas, por ejemplo esto que les mencionaba de los cuarzos, que es muy importante porque si no se nos puede echar a perder nuestra vela. Y bueno, el pabilo al final del video yo les voy a estaré compartiendo, la gráfica de las medidas y diámetros de los pabilos. Así que bueno, vamos a vaciar nuestra cera. Está bastante caliente, tengan mucho cuidado siempre cuando la derritan. Pero ahorita yo no voy a colocar pues mis aromas, debido a que como está demasiado caliente, lo único que voy a provocar es que se evaporen esos aromas, esas fragancias. Tengo que esperar a que entibie un poquito mi cera para poder yo colocarlas. Así que vamos a esperar unos 15-20 minutos. Y bueno, chicos y chicas, ya pasaron aproximadamente unos 15 minutos, ya mi vela entibió, ha alcanzado su temperatura ideal para colocarle los aromas. ¿Y cómo vamos a saber esto? Pues tiene que estar a una temperatura entre 40 y 50 grados. Si no cuentas con algún termómetro de cocina o para velas, te vas a dar cuenta cuando nuestra cera haya cambiado su tonalidad, se va a poner un poquito más espesa, más opaca, y es el momento ideal para colocar nuestros aromas. Yo voy a colocar, pues por la dimensión de mi vela, 5 gotas de cada aroma. Para que huela súper rico mi vela. Y bueno, les cabe mencionarles y recordarles que para calentar o derretir nuestra cera tiene que ser a fuego medio, chicos, chicas. Y bueno, yo ya coloqué aquí mis aromas, mis fragancias. Recuerden que tienen que ser aromas o fragancias para velas, no pueden ser esencias, no pueden ser aceites esenciales. ¿Por qué? Estos aceites esenciales se utilizan únicamente para los jabones. Si yo le coloco aceite esencial, a la hora que yo la prenda, el aroma se me va a evaporar súper rapidísimo, no va a oler mi vela, por eso deben de ser aromas y fragancias. Y bueno, vamos a seguir esperando para empezar a colocar todo lo que lleva nuestra vela. Y bueno, chicos, ya pasaron 5 minutos, voy a cortar ahorita en este momento pues nuestro pabilo para empezar a adornar mi vela. Voy a empezar colocando pues los pétalos. Recuerden pues que es una vela intencionada y que debe de llevar, lo ideal es de que lleve rosas rojas, pétalos de rosas rojas. Recuerden que pues las rosas rojas representan el amor, la pasión, el cariño. Y bueno, aquí yo ya los estoy terminando de colocar. Van a ver que va a quedar bien bonita nuestra vela. Y voy a colocar nuestros cuarzos, recuerden que son amatistas y ágatas rojas, también pueden utilizar cuarzos rosas, pues yo aquí voy a utilizar ágata rojo y voy a utilizar amatista, que son los que representan y ahí nos ayudan a traer eso del amor, la pasión de la pareja. Y bueno, chicos y chicas, aquí yo ya tengo mi vela. Miren qué bonita quedó. Recuerden que también la pueden utilizar para dar masajes, es para traer el amor, la pasión, ese cariño de ese novio, de ese esposo,
ese querer que tienen por ahí al ladito. Y bueno, si tienen algún emprendimiento, lo están haciendo por negocio, pueden colocar su etiqueta también para distinguir. Y bueno, esperamos que les haya gustado nuestro video. Suscríbanse, denle like.